Lárguese. Estoy aburrida de tanto desechable. No soy desechable. Soy un hombre sin hogar. ¿Qué hogar ni qué carajo? Marihuanero. Lárguese o llamo a la policía. Tranquila, señora. No es necesario. Disculpe la molestia. Con su permiso. ¿Será que me pueden regalar algo de comer? No, no. Fuera, fuera. Tranquilo, Marcos. El pobre tiene hambre. Podemos compartirle algo. Pero ¿cómo le vamos a dar de nuestro almuerzo? Debería estar trabajando en vez de estar pidiendo limosna. Muchas gracias. Ábrase, ábrase, papá. Amor, es la última vez que sigo tus locas ideas. Ay, amor, vamos al parque a almorzar para cambiar de ambiente. Mejor estuviéramos almorzando en el restaurante. ¿Sabes qué, amorcito? Ya me quitó el hambre. Nos vemos en la empresa. Lorena, espera. ¡Por tu culpa! ¡Trágase todo esto, maldito desechable! Gracias, Dios mío. Hola. Hola. ¿Cómo está? Muchas gracias, señorita. Como ve, estoy bien, alimentando a las palomitas. Es una labor muy bonita. Disculpe, ¿usted me podría decir si por acá cerca me queda un restaurante? Sí, llega a esa esquina y ve todos esos locales. Puedes escoger dependiendo de lo que vayas a comer. Se me antoja como un pollito. ¿Usted ya almorzó? Pan con mis amiguitas. Vamos, yo lo invito. No ve lo que soy. No me gusta comer sola. Además, no veo más que un buen hombre. ¿Te estás burlando de mí? No, señor, yo sería incapaz de burlarme de usted. No entiendo cómo una mujer como usted quiera invitar a un hombre como yo. Si quieres saberlo, sígame. Quiero entrar ahí. Si quiere hacer ese acto de caridad, vamos para otro lado. ¿Pero por qué? ¿Hay algún problema? Se ve bien, vamos. Oiga, usted no puede estar aquí. El señor viene conmigo. Qué pena, señorita. Pero esa clase de gente no puede estar aquí. Por favor, me llama el administrador. Pero señorita, el problema es el indigente. La respuesta de la jefe será la misma. O me llama el administrador o voy yo misma a buscarlo. Sí, señorita, ya se la llamo. Siéntese. Jorge.
Sí, señora. Atiéndame bien a esas personas. ¿Cómo así? ¿Al indigente también? Sí. No entiendo. No quiere que lo saque a patadas. La vida te da sorpresas. Haga lo que le dije. ¡Rápido! Sí, señora. Doña Susana no cambia. Sigue siendo la misma mujer llena de orgullo y ambición. Me acuerdo que ni siquiera el almuerzo me lo daba. Pero, ¿quién es usted? ¿Por qué cambiaron de opinión cuando usted les habló? Bueno, le voy a explicar. Hace unos años, 5 para ser exactos, una joven llegó a este lugar. ¿Lo recuerda? Eran las 3 de la tarde. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Qué pena molestarlo, pero ¿será que usted me podría regalar algo para comer? Es que vengo desde muy lejos y no he probado bocado. Entiendo su situación. Voy a buscar algo en la cocina y te regreso. ¿Qué cree que está haciendo? Usted sabe que tengo prohibido que ingresen limosneros y vendedores ambulantes en mi restaurante. Yo lo sé, jefa. Ella tiene hambre y como en la cocina sobra la comida, pues quería regalarle algo. ¡Ah! Tan caritativo el señor. Esto es un negocio. Esto no es una casa de beneficencia. El que paga, come. Y el que no, se larga. Doña Susana, pero démosle algo de lo que quedó. Pues si tanto le interesa esta paga, dele su almuerzo. Eso sí, cuidadito con tocar la comida de este local. A menos que se quiera ir a acompañar a esta a recorrer las calles como un par de vagabundos. Sí, señora, como usted ordene. Mira. Pero no debería su almuerzo. Lo hago con gusto. Vaya y coma tranquila. Gracias. Creerlo. ¿Cómo supo que era yo? No soy ni la sombra que era antes. El mundo se me vino. Mi abuela murió, mis tíos vendieron la casa, quedándome en la calle. Perdí mi trabajo y, en fin. Pasé muchos días buscándolo y cuando por fin lo encontré, me di cuenta de lo mal que la estaba pasando. Y también me di cuenta que a pesar de todo, no ha dejado de ser un buen hombre. Muchas gracias por la comida. Quedamos a paz y salvo. Por lo que veo, te ha ido muy bien. Gracias a Dios, sí. Me ha ido excelente. La vida me ha sonreído. Tanto así, que compré este restaurante. Y quiero que usted sea el administrador. Entonces, Gabriel, ¿acepta? Sí, señora, sí acepto. Que Dios te bendiga.